Y ahora no vamos a hacer kayak. No vamos a hacer kayak por lo meandro de un río. Pero no creo que podamos meter el móvil, la verdad, porque se puede mojar y nos quedamos sin teléfono móvil y sería una putada, la verdad. Meto a la derecha y entonces salvo ese obstáculo hacia la derecha, ¿vale? Vale. Bueno, pues esto es un poco así. Esto... En la entrada del pueblo hay un montón de campos de girasoles. Bueno, en la entrada del pueblo y por todo alrededor, es alucinante. Y hemos sacado fuerzas de donde ya no nos quedaban para ir a sacarnos fotos ahora entre los girasoles al atardecer. Ya hemos terminado de hacer las fotitos de hoy. Por cierto, me gustaría deciros que en el Insta Stories de Videópata se está subiendo él un montón de cositas, pues del rafting de hoy, de lo que hemos estado haciendo hoy con las flores, de cómo se me han subido 200 moscas en la cara. Estas son las fotitos que me ha sacado Alvarito. Mirad qué foticos. Mirad qué foticos. Sí, no se ven porque están desenfocadas. ¡Jua, jua, 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 jua! Viendo mis Insta Stories, parece que estoy sacada de Musical.ly porque estoy todo el rato hablando así y me ha hecho mucha gracia. Good morning, so much good morning. Acabamos de sacar un montón de fotos con estas pintas. Bueno, me acaba de sacar este amor de persona, un montón de fotos con estas pintas. Bien. ¡Tú! Ah. Chicos, nos habíamos pedido unos nachos para comer. Mirad el tamaño de este bol. Mira, chicos, os comento, dentro de dos días tengo que subir una promo de un vídeo que no me había bajado los brutos y los han borrado de la página web, así que me he venido a casa de la maravillosa Sumibuni, que es una mujer fantástica y sí que tiene los brutos porque es responsable, no como yo. Así que he ido al Fnac y me he gastado 60 pavos en esta cosa que... Para pasarme los cuatro... Esto es carne falsa que me ha dado Sumi para que la toque porque, bueno, para pasarme los 4 teras de vídeos. Para los que estéis interesados, la textura es como de plastilina, un poco más grasienta y huele bien, la verdad, la carne falsa. Nunca la he olido. Que es que soy un desastre, pero vamos, que mañana devuelvo el disco duro porque I need that money in my life right now, la verdad. ¿Cómo ser una estrella del cine de acción igual que Charlize Theron en Atómica? Además aprender a luchar, me he inspirado en los maquilladores de la película para hacer los efectos especiales de las heridas después de una pelea. ¡Muy bien! ¡Theron en Atómica! ¡Dale, tú puedes! Esta semana he aprendido cómo ser una estrella del cine de acción igual que Charlize Theron en Atómica. ¿Qué tal si hago algo con este desastre al que llamo habitación? ¿Qué os parece? Hay un mosquito en mi cuarto.